Miren, vamos a esto. Andrew Jones ha estado sonando insistentemente en nuestro programa. ¿Dónde estamos? Ah, ok, correcto. Ha estado sonando insistentemente en nuestro programa desde hace un buen tiempo y esta tarde nos acompaña en la Carpa Cirquera. Así que bienvenido, Andrew. Andrew, cuente todo. Buenas tardes. Contentísimo de estar aquí en lo mejor que hay, los dueños del circo. Qué excelente. Bueno, mira, hemos estado viendo en la programación nuestra tu video, bailas increíble, cantas increíble, te vas a estar muy sabrosa. Háblame de este nuevo proyecto. Así es, vengo con colores diferentes. Yo puedo hacer música urbana, o sea, bachata urbana. No se te ocurra. No, pero bachata, o sea, bachata muy bien. Bachata urbana. Bachata urbana. Tú tienes mucha calidad para hacer música urbana. Bachata clásica, puedo hacer balada, merengue, yo puedo hacer de todo. ¿Eres artista? Exactamente. En toda la extensión de la soy palabra. Músico antes que, o sea, soy músico antes que todo. ¿Qué estudiaste? Yo fui acordeonista de Crispy el Bombazo. ¿Cómo? Durante 8 años. Fui el más joven en el país. Con tan solo 17 años fui el director de la banda hasta hace un par de meses que ya decidí hacer lo mismo. Andrew, ¿es difícil tocar el acordeón? Siempre me he hecho esta pregunta precisamente con relación a Fefita la Grande. Aparte de que es pesado y tal y todo lo demás, pero Fefita tiene como 250 años cargando el acordeón. Y no solamente tocándolo, batiendo el cuerpo tocando el acordeón. Háblame un poquito de cómo es tocar este instrumento. Bueno, yo siempre he dicho que lo que te gusta siempre será fácil. Porque si tú le pones el empeño y te dedicas, vas a aprender. Pero en realidad sí, es un poquito complicado porque es un instrumento Yo veo que el Prodigio y también Giovanni Polanco no se mueven cuando tocan el acordeón. Y Fefita hace jugar la pumala con el acordeón encima. Sí, sí, sí. Háblanos un poquito de esta nueva canción que estamos viendo ya ahora mismo. Que no es la misma que hemos estado promocionando aquí en el programa. Así es, así es. Bueno, sí, primero se promocionó el tema Muero. Ajá. Sí. Y ahora estoy con la canción Ya Volvió, que es una bachata clásica. Ok. Como le dicen, bachata de tierra adentro. ¿Tú tienes influencia de Elvis Martínez? Cuando yo te escuché la primera vez y no te había visto, sí, me pareció que tenés mucha influencia de Elvis. O sea, como que has escuchado la música de Elvis. Y si tú supieras que no. A mí me parece que es una bachata más de atrás. Sí, más retro. Elvis me parece que es muy de nueva generación. Sí, me parece que es más de la sabrosa, de la vieja. Hablo de la técnica vocal. Vocal. O sea, se parece mucho a la de Elvis. Puede ser, me lo han dicho, sí, pero, ya, pero okay. yo entonces, no. Entonces, vamos a probar cantando capela, ¿verdad? Pero antes de, me has impresionado, te ves mucho menor. En televisión te ves mayor. Eres bien joven, ¿qué edad tienes? Y te ves mucho mejor. Ya, pero ya gracias, gracias. Claro que sí. Yo tengo 27 años. ¿Cuánto? Recién cumplido, 27. Va, es que es un niño, 27 años. Tú estás sacando cuenta. Pero tú estás bajando de peso, ¿no? Sí, sí, también. Porque en los videos que promocionábamos estaba más llenito. Sí, sí. Y ahora tengo mucho más delgado. Sí. Como que era trabajando. Vamos a entrenar juntos un día que te pongo rayadito, hija. Ando, tú vives ahí, vives en Estados Unidos. Cuéntame. Yo, en realidad, soy de la capital, pero me crié en Puerto Plata. Ok, ok. Por la música fui a Santiago a estudiar al conservatorio. Ahí estudié todo, estuve con Crispy y ahora estoy con mi proyecto. Ya independiente. Andrew, nosotros tenemos una prueba de fuego aquí en el programa. Y que ustedes quieran. Que cante un poquito a capela. De la canción que tú quieres que te la que yo quiera. Sí. Puedes cantar tu canción promocional, puedes cantar la de Miriam Hernández, El Hombre Que Yo Amo. El Hombre Que Yo Amo. Puedes cantar Habla Inglés de Fefita, la que tú quieras. O Vivo Por Ella de Bocelli. También te voy a cantar una con más sentimiento. O sea, el primer tema que hice. Ah, dale, pues vamos arriba. Tengo que pretender que no me duele que ya no estés aquí. Que no me duele que poco a poco yo me esté muriendo de amor por ti. Tengo que pretender que no te lloro cuando me quedo solo. Que no me duele ni sufro cuando alguien me pregunta por qué te perdí. Pobre este amor que yo traigo en el alma, que no me deja vivir. Muero. La gente no sabe que muero. Yo a veces no sé lo que quiero. Si olvidar o correr junto a ti, vuelve que me muero. Hoy sé que he jugado con fuego. Ya, lo voy a dejar. ¡Eso! Mira, qué bueno impresionante porque me estaba inspirando. Recuerdos tristes de un pasado alegre, hijo. Tiene el color de voz muy bonito, buenos matices. Gracias, gracias. Muy afinado. Me sorprende, de verdad, qué bueno que haya excelente talento nuevo en la República Dominicana. Apoyemos a Andrew en todos los aspectos, tanto su cuenta de Instagram también, para que lo sigamos y nos demos cuenta de todo lo que viene haciendo. Gracias, Andrew. Te esperamos próximamente. Mucho éxito. Y también están en pantalla los contactos acá en República Dominicana y en Estados Unidos. Mil gracias a usted.
ustedes por la invitación, de verdad. Hasta pronto y saludos a tu familia. Gracias, papá. Vamos a una pausa y volvemos en breve. Estos son los dueños del circo. No le cambie, prensa rastrera.